Tus hijos de Khalil Gibran, el libro del profeta. Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosas de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos, como flechas vivas, son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano del arco sea para la felicidad. Mis queridos amigos, venimos solos, estamos solos, nos hacemos solos. Nadie tiene nada que ver en nuestras vidas. Nuestros padres, nadie tiene que hacer nada con nosotros en nuestras vidas. ¡Ajá! ¡Mentira! ¿Y nosotros qué somos, los papás? Perdón, mamita linda. Ok, me retracto. Sí, los papás sí tienen mucho que ver. Nada, señor. Tienes que respetarnos. Yo me acuerdo de pequeñita, cuando tenía miedo, me decía, mamá, ¿qué hago? Pídele a tus ángeles, tienes dos ahí. El ángel de tu guarda, que siempre te está siguiendo, no va a permitir una cosa mala contigo. Ahí empezó, señores, el deseo de querer vivir y de protegerse, porque es verdad, son los ángeles los que nos cuidan. No importa la edad que tengas, no importa. Y yo tengo a mi ángel aquí, ¿se han dado cuenta de dónde salí? Gracias a mi ángel que está aquí, mi querida mamá, que hoy día me viene a visitar en forma de conciencia. Viene desde el más allá a verme. Todos nos subimos en las nubes y ella viene a sacarme las máscaras. Creo que hoy voy a tratar de leer muchos mensajes, porque si no me va a decir qué es lo que pasó cuando tenía 2 años. Y nadie lo quiere escuchar. ¡No! ¿Verdad, mamá? Así es, ¿verdad, hijita? Mis queridos amigos, es verdad que muchas veces nosotros juzgamos a nuestros padres y decimos, es que hubiera hecho, hubiera sido, hubiera visto, hubiera, si él hubiera, si ella hubiera, si todo hubiera. Y el todo hubiera no llega a ninguna parte, porque nosotros somos parte de esa historia, buena, mala, que al final el malo realmente es entre comillas, porque todo nos ha creado lo que somos ahora. Tenemos las herramientas, y lo que yo siempre digo, antes de bajar nosotros firmamos nuestros contratos. Y sobre todo, los hijos piden a sus padres, los padres aceptan traer a los hijos. Entonces tú vas y tú dices, necesito una mamá así, 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 necesito un papá así, 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 necesito esta estructura de familia. Entonces dicen, ah, hay un grupo familiar acá que cumple tus requerimientos. Y tú vas y les dices, puedo bajar con ustedes. Y ellos te aceptan o no te aceptan. Entonces tú los escoges. Tú escoges a tu mami, tú escoges a tu papi, tú escoges ese entorno. Ellos hacen lo mejor que pueden hacer. Hay veces que nosotros de pequeños les tenemos miedo. Y cuando son mayores, los tratamos mal. Porque tenemos esa rabia guardada dentro de nuestro corazón. Y queremos darles ahora que ellos son indefensos. Pero hay que ponerse a pensar, mi mamá es mi mamá, mi mamá es mayor, mi papá es mayor, pero siguen siendo mi mamá y mi papá. E hicieron lo mejor que pudieron en ese momento. Tú no les podías pedir que ellos te enseñen física avanzada cuando lo único que podían hacer era álgebra 2. Tú no puedes pedir que te enseñen a ser una gran cantante de soprano cuando ellos apenas sabían cómo tocar el timbre, ¿ok? Entonces, ellos te dan lo mejor que tienen de sí, en ese momento, y eso te hace la persona que eres hoy. Y de eso tú tienes que aprender a decir, ellos también estaban aprendiendo. Si ya eres padre, si tienes la dicha o la desdicha de ser padre, ahora depende en qué momento de tu vida te encuentres,
te vas a dar cuenta que como hijo, tú ves a tu madre como algo que te está abrazando y arrebatando y te quiere tapar de todo y te molesta. Como madre, tú ves que tú quieres proteger a tus hijos y ponerlos en una burbuja para que no sufran jamás. Y como hijo sabes que vas a hacer de todas maneras lo que te venga en gana. Así que dejemos de echar la culpa a nuestros padres de todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Empecemos a tomar nuestra responsabilidad. Veámoslos como ellos, como unas personas que también tienen miedos, que también han sufrido, que también tienen anhelos, que también tienen sueños, que también han crecido. Veamos cuánto han crecido a través de sus vidas. Nadie, absolutamente nadie, se queda estancado en un nada. Hubo algo en ese momento. Hubo algo que han tenido que llevar. Entonces, ahora nosotros como personas y adultas, con mayor comprensión de lo que está pasando, mandémosle ese amor. Si tú tienes una mala relación con tus padres, no necesariamente tienes que llamar ahorita mismo y decirles, mami, papi, los amo y los perdono por todas las estupideces que me han hecho. Pero sí tienes la necesidad de hablar en tu corazón y decir, mamá, papá, gracias por haber hecho lo mejor que pudieron haber hecho. Mamá, papá, los dejo ir. Agarro lo mejor de ustedes para seguir mi camino. No los juzgo, porque no sé otra parte de su historia donde pudieron llegar. Pero tampoco tengo por qué cargarlos en mi futuro adelante. Como dice Khalil Gibran, los padres son los arcos y nosotros somos las flechas, o los hijos son las flechas. Tú decides dónde ir. Al final del día, tú vas a decidir brincar por esa ventana e irte a bailar. O vas a decidir estudiar, o vas a decidir quedarte con el libro delante tuyo y no leer ni una sola palabra. Todos hemos pasado por eso. Así que dejemos de echar la culpa a nuestros padres y aprendamos a quererlos y aprendamos a respetarlos y aprendamos a decir, ok, agarro esto, pero ahora yo decido mi vida y les agradezco, pero los respeto, no los juzgo. ¿Ok? Y con esas hermosas palabras hacia los padres, vamos a empezar este hermoso mayo. El mayo es el Día de la Madre en casi todos los países de Latinoamérica. Se celebra en mayo. Todos celebramos al Día de la Madre, como mi esposo siempre dice. ¿Y por qué el Día del Padre no? Si el Día del Padre también. Y le digo, ¡ah! Porque tú no tuviste que estar 9 meses cargando una cosa así, que primero doblaba tu panza y luego doblaba tu cabeza. Y todo el mundo decía, se mueve solo. ¿Ok? Así que como tú no tuviste que estar ahí, no se te celebra tanto. Pero vamos a empezar con preguntas esta vez, porque tenemos la noche. Siempre la noche es larga, pero hay veces que nuestras noches acá se nos pasan volando, 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 volando. Entonces, ¿hay algunas preguntas esta mañana? José Antonio Suárez, hola, saludos desde Perú. ¡Hola! ¡Hola, estás, José Antonio, desde Perú! Las papas a la huancaina son bolivianas. Y el lago Titicaca también. Siempre están ahí. Entonces, yo siempre tengo los amigos peruanos y siempre discutimos acerca de las papas a la huancaina. Y tengo un amigo que un día trajo... ¿Huancaina o huancaína? Huancaína, porque sale del pueblo de Perú. Entonces, Huancayo. Todo el historial de las papas a la huancaína. Claro. Entonces agarro y le digo, ok, te lo perdono solamente porque me trajiste todo escrito y todo hecho. A mi mamá le gusta mucho el ceviche y también... Bueno, todas las comidas peruanas son muy parecidas a las bolivianas. Bueno. Nos conectamos casi... Éramos uno. Titicaca es de los dos. ¿What? No vamos a discutir de quién es el titi y de quién es el caca, ¿ok? Es como Colombia y Venezuela. ¿Sí? No. Bueno, invitamos a todas aquellas personas que nos están viendo a que compartan en sus redes sociales. Expandan. En su página de Facebook. Porque en breve Samira va a canalizar mensajes angelicales para todos ustedes. Si alguien se queda por fuera en la lista, no se preocupen que después podrán conectarse en privado con ella y crear alguna cita, alguna conversación, estando en Miami o en cualquier parte del mundo.
Exacto, Kiki acaba de poner cómo se pueden comunicar conmigo. Pero antes de empezar, mami, vamos a dar las reglas del juego, ¿ok? Muy bien. Siempre es bueno dar las reglas del juego porque bienvenidos a los que están viendo por primera vez. Hay ángeles en este lugar, hay energías angelicales. Ahora hay una pequeña gran diferencia porque mucha gente me dice, eres muy irreverente. ¿What? Y yo les digo, ok, vamos a analizar esta pequeña cosa de la irreverencia. ¿De dónde sale la irreverencia? O la palabra que nosotros creemos que los ángeles tienen que venir con música de cantos gregorianos y candel, no, y ahí está con el incienso dándote en la cabeza el cura. Y entonces, ¿por qué? Porque siempre hemos visto que se necesita un ritual para poder alcanzar la divinidad. Hemos crecido pensando que no somos dignos de tener un encuentro individual con nuestro creador. Wow. ¿Ok? Pero eso no es verdad. Entonces, con eso vamos a empezar explicando por qué yo río tanto, por qué yo hablo con los ángeles. Cada cual tiene dos ángeles. Todos nacemos con ángeles, por lo menos con dos. Hay gente como mi hijo que nace con 20 ángeles y como mi mamá. Mi mamá es la primera ADD de la familia, ¿ok? Quizás su mamá también. Cada vez que yo voy a firmar algo, dicen, hay antecedentes de que en la familia hubo ADD y siempre les digo, ¿comprobados o sin comprobar? Ok, entonces, tú naces con tus ángeles, como naces con pulmones, como naces con riñón, como tú no escoges y dices, no, eso es mentira. Naces, punto, se acabó. No tienes que creer. No dependen si crees o no crees en ellos. Ahora, los ángeles, la palabra ángel viene de angelus, del griego angelus, que significa mensajero de Dios. Son mensajeros de Dios. Son la primera creación de Dios. Es el primer salto de Dios para ayudarnos. Son como los deditos de Dios. Por lo tanto, no pertenecen a ninguna religión. No están a favor ni en contra. Son seres de puro amor. Entonces, si tú escuchas un mensaje que dice, ve y agarra cachetadas a tu vecina, no son tus ángeles. Honestamente, debe ser el mensaje de tu amiga que te está diciendo de una vez andas acá. Pero no son tus ángeles. Los ángeles siempre dan mensajes de amor y de perdón. ¿Ok? Y protección. Y de protección. Ellos siempre te protegen de todo mal. Ahora, hay ángeles caídos, hay ángeles esos, hay energías de todo tipo. Depende qué es lo que tú dejas trabajar contigo. Y eso depende de cada uno. Si tú le vas a prestar más atención al demonio, al diablo, a los ángeles caídos, obviamente vas a vivir con el miedo y con todo eso, que es simplemente una ilusión al final del día. Son ilusiones que tú haces en tu cabeza y tú creas en tu vida. ¿Ok? Entonces, los ángeles son asexuales. Pero es como nosotros los percibimos. Somos seres humanos, entonces los percibimos humanamente. Hay gente que obviamente es más austera, es más seria. Por lo tanto, sus ángeles adivinen cómo son, porque tienen que charlar contigo. Tienen que hablar tu medio. Entonces, obviamente, se imaginarán cómo son mis ángeles, ¿no? Mis ángeles son bochincheros, gritan, chillan, bailan, cantan. Me dan en la cabeza cuando hago algo y me dicen, ¿de verdad? Son a veces un poco cínicos. Me mira y me dice, oh, sí, anda, dale, ¿por qué no? Entonces yo digo, ok, no teníamos que ser tan irónicos. Pero es como yo me comunico, porque son tus hermanos mayores. No son algo espectacular. Son salidos de Dios para ayudarte en tu camino espiritual. Ahora, ¿ellos cómo trabajan? Tú dices, es que Sammy los escucha porque es Sammy. Gracias. No, todos los podemos escuchar. Y ahí está la primera prueba. Mi mamá, ¿qué es lo que me decías? Te decía que de pequeñita decía, mamá, tengo miedo. No, los ángeles te están protegiendo. Tienes dos ángeles. No te dejarán caer. Y siempre ella llevaba una imagen de un Jesús, de un ángel en su bolsillo. Decía, ¿eh? Muy bien, hijita. Eso está muy bien porque ellos te protegen. Y es verdad, señoras, a todo el mundo, mamás, piensen y entréguenselo a los ángeles que ellos sí de verdad los cuidan. Cualquier problema. Cualquier problema que tengas y donde estés. Hay que aprender a tener una comunicación personal con los ángeles. Lo único que ellos requieren es que tú les des permiso.
de poder claro. ayudarte. Porque Dios y los ángeles nos ven y respetan nuestro libre albedrío. Eso claro. quiere decir, si quieres meterte al lago sabiendo nadar y te vas a hundir, depende de ti. Es como ese chiste, ¿te acuerdas, mami, que me contabas? Un tipo estaba parado y empieza la inundación y dice, Dios me va a salvar. Y viene su vecino y le dice, hermano, nos estamos inundando, métase al auto. No, Dios me va a salvar. Y se sube al techo y va subiendo, subiendo. Y viene una balsa y le dice, hombre, súbase a la balsa. Y le dice, no, Dios me va a salvar. Y de repente ya se estaba subiendo y ve un helicóptero y el helicóptero le dice, suba, suba, suba. ¡No, que Dios me va a salvar! Ay, Dios. Y se muere. Y entonces llega a la puerta y le dice, ¡Dios mío, me fallaste! ¡Me morí! Y le dice, ¿de verdad te he mandado un auto, una balsa y un helicóptero? ¿No, no has recibido? Ojalá, Chucaimán. Entonces, se nos viene. Nos quieren ayudar, quieren estar con nosotros. Pero depende de nosotros el aceptar o el no aceptar ayuda. ¿Ok? Yo no leo futuro. No soy una gitana. De hecho, creo que estoy muy bonita vestida, ¿sí? Así que, ah, gracias, gracias. Ven, no soy gitana. Y no vengo con mi pandereta. No, no voy a echar hojas de coca y voy a decir, ¡ah! ¿Qué te prepara el futuro? No tengo la menor idea qué es lo que te prepara el futuro. No leo ni adivino futuros, lamentablemente, porque si no, ahorita estuviera en Las Vegas bailando. No, ¿ven? No adivino eso. ¿Qué es lo que yo hago? Yo simplemente escucho a tus ángeles. Los mismos ángeles que hablan contigo, ¿qué quieres? No, no te voy a dar. Los mismos ángeles que hablan contigo, hablan conmigo. Lo único que pasa es que yo ya me acostumbré a escucharlos. Y tú todavía no. Estas cartas no son herramientas que vienen del más allá. No, 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 por favor. Simplemente está por escrito, entonces no es más fácil decirte qué es lo que tus ángeles te están diciendo. Sin necesidad de estar sentada, de tratar de comunicarme, de respirar profundo, de escuchar. ¿Ok? Es así de simple. Lo mismo que puede usar esto, puede usar nada. Y lo mismo tú. No es nada del otro mundo. Entonces lo que hoy día vamos a hacer es que ustedes me van a decir qué mensaje quieren que sus ángeles le manden, qué hay en su vida, qué guía necesitan. Denle permiso. Cosa de que yo les pueda decir qué es lo que les están diciendo. Pero esto no es nada del otro mundo. Nuevamente, no es una religión. Y quien quiera hacer polémica, agarre 5 libros, léaselos y luego haga la polémica. Voy que entonces sí me va a gustar, porque así aprendo. Dios. Todos aprendemos. Nadie tiene la verdad absoluta de nada. Una preguntita corta, Sammy. ¿Cuándo tuviste muy claro que te estabas conectando con Los Ángeles y no era imaginación? Bueno, cuando eres niño tienes mayor habilidad porque no tienes la frustración de los adultos del decir, no, es que te estás imaginando, es que estás loco, es que no hay, es que mi hijita debe estar medio torpe. Yo iba al colegio, mi mamá me llevaba al colegio católico. Sí. Entonces yo iba y me escondía donde estaban las monjas, el lado donde ellas tenían su retiro, sus casas, qué sé yo, dentro del colegio. Y ahí había una Virgen y había un Jesús. Y todas las mañanas yo iba a hablar con la Virgen y la Virgen me hablaba. Y el Jesús también. ¿Cómo recibió el mensaje? ¿Cómo era? El mensaje cada cual lo recibe de diferente manera. Por así decirles, los ángeles, Jesús, la Virgen, todos estos seres de amor, porque yo sé que son amor, porque el mensaje que me traen es de amor, los recibo de este lado, yo los escucho de este lado. ¿Cómo los escucho? Los escucho como unas voces. Como una voz sí, de aquí en la tierra. Sí, o sea, es una voz que viene, pero no es mi voz mental, no es mi voz. Es otra voz que aparece ahí. Pero de este lado es como que estuvieran jalando, como que hay algún sonido. De este lado escucho a las personas que se han ido. Cuando escucho de este lado y no me gusta esa energía, pido al Arcángel Azrael, por favor, que se lleve el lado feo y que me traiga el lado bonito si necesita ayuda. Y si no necesita ayuda y solamente quiere venir a molestar, por favor que se lo lleve lejos y se los lleva. No hay problema. Hay gente que los ve. Yo los veo, pero yo los veo con el ojo interno, se puede decir. O sea, los veo como que, ¿ven esta maraca? Mírenla, 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 mírenla. Ok, ya no la ven. ¿Se acuerdan de la maraca aquí? Sí. Ahora sientan que la energía está aquí. De esa manera los veo yo.
En este cuarto, aparte de nosotros, ¿hay alguien? Ay, siempre hay. Hay ángeles en este lugar. ¿No, no has leído el título de este lugar? ¡Hay ángeles en este lugar! ¡Ay, Dios mío! Ay, ¿dónde está tu grabación? ¡Ay, sí, eso es mío! Hay ángeles y de este momento sí me jalan de este lado. Entonces, hay gente que ya tiene el conocimiento dentro de la cabeza. Hay gente que los huele, que siente los olores, fragancias. ¿Perfumes? Sí. Un perfume especial. Entonces, tú entras a algún lado y ellos se comunican contigo a través de olores. Entonces, si entras y alguien se te acerca, por más perfumado que esté, y te da un mal olor, hay gente que los recibe así. He tenido mucha gente que se guía por el olfato, otros por la intuición. Ellos saben que en tal lado está ocurriendo un problema, o que están felices, o que hubo algo. Es como que lo sienten, lo presienten. Cada cual tiene una forma diferente de comunicarse con sus ángeles, pero absolutamente todos nos comunicamos con nuestros ángeles, todos, sin excepción alguna. Así que no se den por vencidos. Si tienen ustedes alguna duda, pregúntenles clarito, díganles, mándame un mensaje clarito. Mire, cuando era pequeña, un momento, voy a hablar unas cuantas palabras. ¡Dale, mamá! ¡Habla! ¡Que la diga! Cuando era pequeña, siempre anduvo con un santito, con algo. Y ella decía, él me está protegiendo. Aunque no me crean, cuántas veces yo la vi cruzar una avenida viniendo los carros por los dos lados. Y ella, ¿cómo aparecía al otro lado? Oiga, es increíble. Ah, pero pregunta, ¿esos anticos la salvaron a ella de los castigos que usted le iba a hacer? No. Yo decía, Dios mío, protégela. Protégela, Dios mío, protégela. Menos de mi castigo, Dios. Sí, sí. Ya era su castigo. No. Pero yo quiero que les cuentes algo que a mi mami le pasó, para que vean que todos tenemos una de estas anécdotas en nuestra vida, todos. Piénsenla. Respiren profundamente y se van a acordar. Acuérdate de, teníamos un problema con la casa y era muy, muy fuerte. Y tú te estabas yendo, ¿y qué pasó con la Virgen? Nosotros somos católicos, si ustedes no creen, está bien, no se preocupen, aquí no es de creencias o no, es simplemente como crecí yo, nada más, no se ofendan, por favor. No, la Virgen siempre nos iban, se acercaba y me hablaba. Me decía, Hasne, cuídate, cuida a tus hijos. Siempre me decía, ayuda, dales. Siempre escuchaba una voz donde decía, ayúdala. Sí, pero dale. ¿Te acuerdas? Hubo una vez, y esto te quiero hacer recuerdo. Sí. Había un problema que teníamos con la casa y era fuerte. Así. Era un problema que se nos había acumulado un pago o algo así. Sí. Entonces, mi mamá ya así, descorazonada porque se nos cerraron todas las puertas. Claro, yo era niña, no me daba cuenta. Y ella se va durmiendo y ve barcas. Y ella se quería subir en la barca. Y la Virgen se le aparece y le dice, ¿y tus hijos? ¿Quién va a cuidar a tus hijos? Miré atrás y eran mis tres hijos. Y ella se dio la vuelta y volvió. Al día siguiente, de la nada absolutamente, llamó una chica que no era ni tan amiga, pero era alguien conocido, y le dice, me he enterado que usted quizás tenga problemas. Entonces, ¿qué le parece si ahorita yo le doy una ayuda? De la nada. Sí. Y así pasan las cosas, los milagros pasan. Todos pónganse a pensar, todos hemos tenido un momento donde han pasado milagros en nuestra vida. Como diría Brian Weiss, miracles happen. Los milagros pasan. Muy buen libro, por cierto, si quieren comprarlo. Tiene la historia de toda la gente al que él ha tratado, él ha recopilado con su hija, historias de gente que han tenido muchos milagros, muchas cosas, y él al final, claro, tiene una conclusión y qué sé yo, pero muy interesante, muy, muy interesante. Hablando de eso, un último facto antes de que entremos en las preguntas. ¿Sabían que la Universidad de Virginia, UVA, si mi marido me está viendo? ¡Sí! Sí, los que no les gusta UVA son de Virginia Tech, sorry. Pero UVA, la Universidad de Virginia, tiene una sección dedicada a regresión a vidas pasadas. ¿What? Sí, tiene un departamento.
Es una de las universidades. O sea, los que no pagan no los regresan. No, a la siguiente vida. Lo de ahí. No te cobran lo que no pagaste en la anterior. Le hacen la regresión, si no pagan se quedan. No, no, han catalogado, tienen investigaciones, está buena. Es muy interesante. Está bueno. Lorenita Alarcón pide un mensaje. Lorenita. Hola, mi Lorenita. ¿Dónde estás, corazón? Oye, sí me traje música, y por lo menos me acuerdo. No oigo tu palpitar. Compartan el programa para que todos se beneficien de los mensajes angelicales. Ok, te dice, es momento de tomar acción, Lorenita. Estás viendo a ver si no te estás dando... Duda. Como que estás dudando mucho, pero sabes que todo va a estar bien. Estás protegida donde estés, da el salto de fe, no hay problema. Te dice, toma tus prioridades. Y ya deja de buscar excusas. Hay cosas que estás retrasando mucho para tomar esta decisión. Entonces son excusas. Ve de verdad cuál es tu prioridad y di. Ponlas. Todas las cosas que necesitas o quieres hacer. ¿Ok? Y luego las vas poniendo y dices, ¿qué es lo más importante que quiero hacer? Trata de cambiar el debo por el quiero hacer. Es más fácil... conjugarlo. Sí, es más fácil conjugarlo y llevarlo a la acción y llevar a buen puerto, se puede decir. Entonces es momento de tomar acción. Todo va a estar bien, hazlo bien. No te preocupes, vas a estar a salvo. Jacqueline Tames dice, ¡ay! Sammy, eres una hermosa angelita. ¡Oh! Besos desde Yasta. ¡Oh! ¡Desde la Yasta! Yasta. No, Yasta. Pronuncia bien, Yasta. 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 Susana Beatriz pide su mensajito. Yasta. Susana Beatriz, peiteado. Déjame primero que le dé el mensajito a mi amiga Jacqueline. Antenita número uno, antenita número dos. ¿Ves? Ese era nuestro equipo de matemáticas. Nos juntábamos en la clase de matemáticas y en vez de estudiar hacíamos antenita número uno, antenita número dos. Y luego, antes del examen, íbamos con otra amiga y ella nos enseñaba. Entonces era parábola, Samira, Samira, palabra. Y al día siguiente damos el examen. Y bien, bien, pero antenita. Ok, mi querida antenita, dice, ideas e inspiraciones. Te están dando tus ángeles ideas a montón. Y estás ya a punto de lanzar. Entonces, toma en cuenta todas esas ideas y ponlas en una canasta. No descartes ninguna. Simplemente ponlas en la canasta, ponlas en la canasta, ponlas en la canasta. Y luego, cuando ya tengas todas las ideas, di, ok, ¿con qué puedo empezar? Pero tus ideas están inspiradas por los ángeles. Ahora, con la otra amiga, ¿qué era? Susana Beatriz, okay. Peiteado. Hola, Susana. Gracias por conectarse, ya saben, compartan, y te dice, curando. Es un momento para que te relajes un poquito. Ha habido momentos muy fuertes, más que todo el año pasado, como que ha habido un sacudón muy fuerte. Has estado muy activa y los ángeles te dicen, descansa, curá, tranquiliza, ya tienes muchas heridas, es momento de curarte tú, de taparte tú, de relajarte tú, date un tiempo para ti. Y más que todo, dormí tranquila. Toma una meditación, pero es tiempo para ti, para curarte tú y luego así el resto se cura. Así que no te preocupes por el resto de la gente, primero tú, por ahora. Invitamos a todas aquellas personas que nos están viendo a que compartan en sus redes sociales, así. En grupos, Messenger, dale, grupos, mamá. Páginas, y para que el mensaje angelical se extienda por toda la aldea global. Y si pueden, regálenos así, un mira, like en la aldea así. Global. Para que le llegue la notificación. No, ella lo hace más. Regálenos un like para que la notificación de que Samira está en vivo les llegue a su celular. Un mensaje de Bárbara Arellano. Por favor, cariños a ambas y pido un mensaje, gracias, de amor. Gracias. ¿Amor? Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí. Es que acabo de bajar. A Julio Iglesias, que la nueva generación no tiene idea quién es Julio Iglesias. Después de junio, ¿no? El papá Enrique. Junio George. Es gracioso porque
no dejo la carta arriba, las mezclo, pero te sale la misma carta, pero con diferente significado, acción. Y te dice, es momento de tomar acción, ver tus prioridades, pero sobre todo, estoy viendo que hay como una montaña, hay algo atrás que has dejado, hay algo que has dejado y quieres volver, hay un camino que es largo, es un camino largo por tomar, donde quieres ir, es como montañas, me dan la impresión de que es algún tipo de montaña, nevada, algún volcán, algo similar donde tú te quieres dirigir. Y te están diciendo, el camino no es tan largo como tú lo crees. No es tan feo como tú lo piensas. Vamos a estar contigo. Entonces ellos te están dando la mano. En los seres en los que tú creas, en los que tú confíes, ve cómo te dan la mano y te guían. Todo se te va a dar en este camino. Lo único que tú necesitas es dar ese primer pasito. Un pasito a la vez es perfecto. Cuando tú das un paso, los seres de luz dan miles de pasos hacia ti. Millones. Porque les acabas de dar el permiso para poder ayudarte. ¿Ok? Muy bien. Oritia Díaz, un mensaje, por favor. ¿Ok? Gratitud. Te dice, cuando empiezas a apreciar las cosas por las cuales estás agradecida ahora, se te abren más puertas. Como muchas veces dije, esta vez viene una amiga muy querida a Miami, no voy a poder verla. Así que la voy a extrañar mucho y ella me enseñó esto. Cuando tienes la mano cerrada, golpeando la mesa y gritando, ¿por qué a mí no? 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 No recibes nada. Cuando tienes la mano abierta y dices, sí, dale, venga, que venga, que venga, que venga, que venga, todo lo bueno viene a ti. Entonces te dice, empezá por agradecer. Agradecer por cosas pequeñas. Hay un libro que fue la misma que escribió el secreto, que es Sandra Burns. Sandra Bullock. No, Burns, es Burns. No sé si es Sandra. ¿Quién es la del secreto? La que escribió el secreto. Bueno, escribe otra que es La gratitud y la magia. Y en los tres libros, también hay película del secreto, si quieres verla, está en Netflix. Y si no, también hay en las chutas. No estoy diciendo que vayan, chutas son piratas. Sí. No estoy diciendo que vayan a piratear, ¿ok? Pero si están por ahí, la encuentran y les ayuda en la vida, por ahí se van y se compran la verdadera luego, ¿ok? Pero ¿qué es lo que te enseña la primera parte? El agradecimiento es lo más importante. Porque cuando tú dices, gracias, gracias por este cuerpo lindo, así te veas hecha un blob en el espejo y digas, y, pero dices, ok, voy a agradecer, hace un blob. En cámara lenta. Entonces, así te veas así, di, tengo piernitas y puedo caminar. Ahora digamos que no puedes caminar, tienes manitos y puedes escribir porque de alguna manera has escrito esto. ¿Tienes algo electrónico donde nos puedes contactar? ¿Me estás viendo? Quiere decir que tienes oído. Aunque tienes ojos y me estás escuchando, quiere decir que tienes oídos. Empezá a agradecer por cosas que te van a parecer tontas. Pero así se empieza, agradeciendo desde la mañana. Agradece y di, gracias almohada, gracias cara, gracias Dios mío, gracias luz, gracias, gracias. Para el momento en que empieces a salir, vas a estar de mejor humor. Cuando tú estás de mejor humor, tus defensas están abajo. Eso quiere decir que no estás peleando con todo el mundo y estás como Rocky. Tan taranananananana, tan taranana. ¡Viste que a mí me salió la música! Entonces, estás relajada. ¿Qué quiere decir? Que las ideas fluyen. Las palabras fluyen. Todo fluye, 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 fluye. Y vas al trabajo, o vas a la escuela, o estás con alguien que quieres, que no quieres. Y todo fluye, 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 porque estás agradecida con la vida. Entonces, la vida te trae más cosas para que sigas agradecida. ¿Ok? ¿Puedo hablar? ¡Claro! ¿Sí? Miren, yo pienso que todos los seres humanos, todos, no importa quién quiera que seas y de cualquier religión, estamos en la obligación de dar gracias a Dios. ¡Yee!
todos los días. Gracias, Dios mío, por estas luces. Gracias, Dios mío, por mis manos. Gracias, Dios mío, por este corazón, por lo menos. Gracias por la casa que me has dado. Gracias por este lugar. Mire, eso ayuda tanto. Aprendan a agradecer a Dios, sí, a los grandes seres. Y también una pequeña cosa. Hay mucha gente que me dice, es que yo no tengo ningún talento. Y yo les digo, es que eso es algo tonto. Todos tenemos un regalo. Y una vez yo fui con mi hija a Ajo. ¡Ajo! ¿Se acuerdan de Ajo? Todo el mundo dice Ajo en sí, Miami. Sí, ¿te acuerdas de Ajo? Entonces una chica se acerca donde mi hija y le dice, los regalos no son regalos divinos. Es un préstamo por esta vida. Y como ese préstamo, tú tienes que hacer brillar ese talento que tú tienes. Porque si tú no lo haces brillar, fue un desperdicio de vida. Entonces, no dejes de ser un desperdicio. No seas un desperdicio de vida. Ve esa pequeña cosa. ¿Qué te gusta hacer? Hay gente que le encanta hacer números y hacer contabilidad. Dios sabe por qué. No me pregunten qué cuerno le puedes ver a una planilla. Pero hay gente que ven a la planilla y le dicen, grrr, planilla, números, números, números. Ok, disfruta lo que haces. Y al final del día, al final de la noche, antes de que nos vayamos así rapidingui, rapidingui, mi mamá hace una recitación muy bella que la vamos a dejar para el final. Más así que nada. Vamos a seguir dándolo las... O podemos hacer un cuarto intermedio. No creo. Bueno, Gaby Rangel, muy amable, dice, buenas noches, ¿me podrían dar un mensaje? Claro que sí, Gaby, claro que sí. ¿Dónde estás, Gaby, Gaby, Gaby? Ok. Escuchando. Estás escuchando a tus ángeles. Tus ángeles me dicen, bueno, tengo dos. Estás escuchando a tus ángeles, pero hay alguien que se ha ido, que está a tu lado. Y te está mandando mensajes de amor. Y te está diciendo, estamos contigo aunque tú no nos veas. Pero tú estás muy desesperada de querer ver, de querer saber algo, de querer confirmar. Y ellos te dicen, escúchanos. Pídeles, digamos, si tú quieres la confirmación de algo, diles, si veo tal cosa, hay gente que agarra y dice una mariposa verde neón. Algo que no existe en la naturaleza. Y se dan la vuelta y aparece un cuadro de Brito y ahí está verde neón, una mariposa verde neón. Entonces pedí algo, pero más que todo es alguien que se ha ido, porque alguien me está jalando de este lado, no sé quién es. Está así jalándome, jalándome, jalándome y diciéndome, dile que soy yo, dile que estoy con ella, dile que estoy a su lado. Wow. No tengo idea quién es, honestamente. Wow. Ok. Muy bien. Ana Sosa, hola desde Uruguay, un mensaje, por favor. ¿Tu pariente? Sí, prima, seguro. Saludo, prima. Ay, por cierto, les tengo que chismear. ¿Qué? Fui el sábado a hacer constelaciones familiares con Luis Sosa en Miami. Uh-huh. Si no han hecho alguna vez constelaciones familiares, tienen que ir. Tienen que ir. Es algo fuera de este mundo. Fuera de este mundo. Es espectacular. Tienen que ir, así que anótense otro Sosa. Gracias, mis amigos. Pero este es en Miami. Entonces, entusiasmo. Dice, haz lo que más te apasiona y sigue esa dirección. Hay veces que seguimos la vida así, como Pink Floyd. A ver, ¿quién me da la de Pink Floyd? We don't need no education. Y tum, tum, tum. No, salte de esa línea, salte de esa línea y ve qué cosas te traen entusiasmo. Aquí viene nuevamente el secreto, creo que hoy día, patrocinadores del programa, toma acción y usa el secreto. ¿Qué es lo que el secreto te dice? Nuevamente, vean la película, de verdad es bien interesante el documental. Te dice, agarra una emoción de entusiasmo. Cuando yo les digo a la gente, trabaja con tu cuadro de lo que deseas, con tu mapa del tesoro que le dicen, donde ponen pinturas y recortes y fotografías de lo que quieres, dinero, qué sé yo, cheques. ¿Qué es lo que te dices? ¿Qué es lo que yo les digo que recomiendo que salió de este libro? Es
agarra algo que te llene de entusiasmo, ese sentimiento, es una memoria, y luego te deshaces de la memoria y te quedas con el entusiasmo y haces de cuenta que en ese mismo momento tienes todo. Por así decirles, vamos a hacer con $500, empezaremos por lo más fácil. Ok, $500 y vamos a tener $500. Entonces, todos hagamos este ejercicio. En este momento, piensen en ese sentimiento que les hace hacer. ¿Ok? A ver, estamos así. Ok, quédense con el sentimiento, quédense con el sentimiento. Y ahora digan, estoy feliz y agradecida porque tengo $500. Estoy feliz y agradecido porque tengo $500. Ahora abran sus manos así y digan, estoy feliz y agradecida porque tengo $500. Estoy feliz y agradecida porque tengo $500. Gracias porque sé que estoy gracias. Gracias porque sé que esto está hecho. Así que todo el mundo que está viendo esto van a recibir $500. Se los cuento, ¿ah? No sé de dónde. Es como cuando pides en Amazon o pides en el internet. Te vale un pepino quién lo está empacando, quién lo está arreglando. A ti solamente te sabes que pediste y que te llega. Así que tú di, me llega. O para lo que necesitabas los $500. Yo ahorita los necesito en cash, así que me va a llegar en cash. Muy bien. No sé cómo. Bueno, un saludo a Quique Posada que nos está mirando. ¡Quique! Es nuestro productor y director del programa. Está viendo un programa de televisión. Janet Paola Estudillo dice, hola, un mensaje, porfa. Dale, mi Janet. Janet. Ese nombre, Janet. Janet me hace recuerdo a Brigitte. Otra, entusiasmo. Hoy día, nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Entusiasmo. Pero ahora dice, este es mensaje diferente. Por eso no interesa que salga, yo puedo sacar la misma carta para todos los que están acá y no significa lo mismo. Y hay veces que una persona me pregunta y responde a otra. Esta carta para ti tiene otro sentido y eso es algo que también lo hemos trabajado con Luis en la constelaciones familiares, pero esto es muy interesante. Tú viniste al mundo, estás viva, tienes un propósito, no te sientas que eres una pérdida de espacio, nadie es una pérdida de espacio, nadie, tú eres divina y Dios, el creador, el nombre que tú le quieras poner, tiene tanto entusiasmo de que tú hayas venido a esta vida, tiene tanto entusiasmo de verte lograr tus sueños. Todos, tus ángeles, todos están así como, dale, 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 dale. Están sacándote fotos. Sí, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Siéntete, eres una estrella brillando. Eres lo mejor del mundo que se ha creado. Porque eres única. Nadie como tú. Jamás va a existir. Jamás. Ni existió ni va a existir. Porque tú eres única. Y como eres única, tienes que verte a ti. Y decir, soy única. Nadie es mejor ni peor que yo. Yo soy yo. Y me amo. Y ahora voy a brillar. Así que, enciéndete un cohete y brilla. Ay, cámara lenta, cámara lenta. Así. Bueno. Van a decir, tiene convulsiones. Bueno, aquellas personas que no se les ha respondido su lectura angelical pueden hacerlo por privado. ¿Sí? Con Samira, le pueden escribir a su Facebook, llamar al teléfono de WhatsApp y ponerse en contacto con ella y hacer. Escríbame a través del WhatsApp, que es el 305-898-1775. Esa es la primera. YouTube, Sammy Poli. Instagram, Sammy Poli, Sammy and Angels. Y te tengo en Facebook como Sammy Poli también. Así que únanse al grupo, vean los videos. Y yo me estoy conectando constantemente. Estoy hablando. Hay veces que sí contesto a todo el mundo. Como que hay veces que la vida necesita que conteste otras cosas. Entonces no puedo contestar a los que están poniendo. Pero si se ven el programa, normalmente aparezco los jueves. Pero estas veces como que están un poquito más complicados. Bueno, yo estoy complicada, así que
Entonces hay veces que venimos los miércoles, hay veces que venimos los jueves. Sigan en contacto con Aldea Global TV porque hay muchos otros programas que les puede ayudar un montón. Y da tiempo para una última pregunta. Luz Marina de Colombia, muy amable, dale, muy bonita, mandando bendiciones y pidiendo un mensaje para ella. Un saludo para ella. A Luz Marina, y luego vamos a ir con la recitación. Les juro que les va a gustar. No sé qué. ¡Entusiasmo! Voy. ¡Otro! Ah, mira, esta también es diferente. Tiene un poco que ver con la anterior, pero no tanto. Es el aprender a aplaudir a la vida. Aplaude todo lo que se te viene. Sí, así. Dile, bravo, bravo, qué buen teatro. Date cuenta que todo esto no es real. Ese gran problema que tienes, que te está estresando tanto, no es real. De verdad, vele el sentido gracioso. Haz de cuenta que todo esto es una escena. Y esa escena es tu vida. Y entonces viene el malo de la película y ponle así sus bigotes así de malvado y ponle una capa negra que diga sí. Entonces lo ves así y dices, tú, el malo. Entonces la puedes poner ahí a la suegra con su, no, con su rolón y que diga ¡ah, ah, ah! O poner a la mamá. A la mamá. A la mamá. Entonces, o al papá fumando. Y que diga, ¿dónde estuviste? Bueno. Puedes hacer, pero ve tu vida como un escenario, ¿ok? Y en este escenario, reíte. Haz un favor a ti misma, reíte. Reí de lo ridículo que es este escenario. Y di, ¿vale la pena que yo me estrese por esto? Y te vas a responder que no. Créeme, nada merece perder la paciencia. ¡Aplaudir! ¡Y qué bonito! ¡Qué lindo! Pero no dejes que te quiten tu fe, no dejes que te quiten tu entusiasmo, tu ser, ¿ok? Así que con esto, mis amigos, en la última recitación. Muy bien, les voy a dedicar una poesía muy sencillita. Dale, sencillita. Y dice así, Señor, me muero de pesar sin verlo y solo vivo del placer de amarlo. Yo sé que no he de llegar a poseerlo y me falta valor para olvidarlo. Es él mi constante desatino, el bien que nunca mi piedad alcanza, pero su amor me alumbra en mi camino como la estrella azul de mi esperanza. Es él mi fe, mi faro y guía. Por él soy valerosa y fuerte, con él juntos a gozar la vida, con él también a bendecir la muerte. ¡Yeah! Y con eso, hay ángeles en este lugar. Mis queridos amigos, un beso gigante y que se expanda la luz. Expandan, 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 expandan. Que se expanda, y que se expanda, hablan con sus ángeles. Que se expanda, que se expanda, que se expanda, chao, chao. Nos quedamos como locos todos. Chao, mis amigos. Din, 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 din.